Órale, asiéntese para allá. ¿Es la primera vez? ¿Y por mucho tiempo? 4 años. Es poquito. ¿Le parece a usted? Gracias por el respeto, pero aquí nos tratamos con más confianza. Hábleme de tú y por mi apodo. Me dicen el 100 gramos. No está mal el apodo. Pues cuando se duerme mal y se come peor, no se pueden criar carnes. Y luego la gordura estorba. Los gordos son gente de buena salud. No se crea usted, somos más curiosos nosotros los centecos. Y corremos mejor, ¿no cree usted? ¿No dijiste que nos habláramos de tú? Usted a mí sí. ¿Y tú a mí por qué no? Pues no se lo sabría explicar. Somos iguales. Los dos hemos venido presos. Eso dice usted, pero no lo somos. Ni usted mismo lo cree. ¿Por qué se te hacen pocos 4 años? Porque siendo primerizo y sabiéndose aguantar, a la mitad de la pena lo echan para afuera. ¿Aguantar? ¿Aguantar qué? A los otros, a los que de veras son de aquí. ¿Quiénes son los otros? Pues los que nacieron malos. Los que tienen los redaños negros y le chupan la sangre a cuantos pueden para teñírselos más. ¿Tú los conoces? ¿Les tienes miedo? A mí no pueden quitarme nada. Yo soy pájaro viejo de estos nidales. Pero usted cuídese, ya le dije que usted es diferente. ¿Y si te equivocaras? Si fuera yo como los demás. Tengo pupila para estas cosas. Yo no sé por qué habrá venido usted aquí, ni me interesa. Pero sí estoy seguro que usted no nació para estos lugares. Algún aperrado, alguna casualidad, alguna vieja que le sorbió la vida. Pero usted mira limpio. Gracias, 100 gramos. Pero no fue una mujer. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no fuiste a la serenata? ¿Te sientes mal? No, me quedé porque quería hablar contigo sin que estuvieran presentes tu hermana y mi ahijada. Pero siéntate, estarás cansado. No, ¿por qué había de estarlo? ¿Cómo te levantas tan temprano? A estas horas es ya toda una jornada. Pero si siempre lo he hecho, mamá, nunca me he quejado. No, si no digo eso. ¿Quieres un refresco? Vamos, vamos al grano, mamá, y déjate de rodeos. Quiero alcanzar a Marilena en el parque. ¿Qué es lo que me quieres decir? Pues, verás, me han dicho que has hablado mal de don Servando. Mentiras. Yo nunca he hablado mal de él. No, no he querido decir que has hablado mal. Que has pensado mal de él. ¿Y desde cuándo adivinas el pensamiento, mamá? No, si yo no lo he adivinado. Me lo han dicho. ¿Quién? ¿Don Servando? No, no ha sido don Servando. ¿Por qué había de ser él? Porque es el único que conoce sus intenciones y por ellas deduce el pensamiento de los demás. ¿A qué intenciones te refieres? Mamá, por favor, vamos hablando claro. El proyecto de don Servando de mandarme a estudiar comercio tiene otros fines. ¿Quién te ha metido la idea de que don Servando quiere alejarte de aquí para poder cortejar a María Elena? ¿Lo ves? ¿Ves cómo él te lo ha dicho? Pues bien, sí, él ha sido. Y está muy lastimado por tu ingratitud. ¿Y no ha tenido el valor suficiente para hablarme él mismo? No lo ha hecho porque teme violentarte. Porque me tiene miedo. Por eso ha tenido que venir a hablar contigo y llenarte la cabeza de ideas contra mí. Ahora ya conozco sus intenciones. Me lo imaginaba, pero necesitaba una prueba y ya la tengo. Escúchame, Martín. Acepta su protección. Lo hace por tu bien. No la aceptaré nunca. Es más, desde hoy mismo ni el pan que gano en su casa aceptaré. Martín, ¿qué vamos a hacer? Eso corre en mi cuenta, madre. No dejaré que te mueras de hambre. Pero tampoco aceptaré una situación humillante. No, Martín. ¡Martín! Martín. Martín, ¿a dónde vas?
Perdóname, no te había visto. ¿Tampoco te importa que ya no tienes ojos para mí? No quise decir eso. Es que no te vi. ¿Por qué me contestas de ese modo? No he querido disgustarte. Pues parece todo lo contrario. ¿Qué te pasa, Martín? Estás desconocido. No pretendas ignorar las cosas. Bien sabes lo que dice la gente. ¿A qué gente te refieres? A todo el pueblo. A todo el mundo. Si no se trata de nadie en particular, yo no soy responsable de lo que la gente diga. Eres culpable porque no tratas de evitarlo. ¿Qué puedo hacer yo? Quedarte en tu casa para evitar las murmuraciones y no ponerme en ridículo exhibiéndote con ese hombre enfrente de todos. Martín, eres injusto, no sabes lo que dices. ¿De qué hombre hablas? Lo sabes perfectamente. Don Servando. Estás loco. No tolero tus sospechas. Tengo derecho de exigir de ti mayor recato. No quiero que la honra de la mujer que va a ser mi esposa ande en las lenguas de todo el mundo. ¿Qué te han dicho? ¿No tienes nada que reprocharte? Nada. Absolutamente nada. ¡Mientes! Martín, por Dios, me estás insultando. ¿No recibiste de él unas flores esta misma mañana? ¿Y qué tiene de particular? Me las ofreció y no podía rehusarlas sin cometer una grosería. Además, tu madre estaba presente. No metas a mi madre en tus coqueteos. ¡Te lo prohíbo! Yo no puedo evitar que las gentes me obsequien. Si te ha molestado, reclámale a él. ¿Crees que estaba esperando tu consejo? Eso es lo que voy a hacer en este momento. Martín, escúchame, no he querido decir eso. ¿Tú aquí, Martín? ¿Qué ha sucedido? Ya hablé con mamá. Vaya, vaya. ¿Y qué? ¿Te ha convencido? He decidido por mí mismo. Mejor, mucho mejor. Siempre te he tenido por un muchacho razonable. ¿Aceptas? No. ¿Pero cómo? ¿No has dicho que estás decidido? Sí, pero a otra cosa. No te comprendo. Explícate. Me he dado cuenta que sus intenciones son sucias. ¡Miserables! Don Servando, ¿todavía está usted ahí? Sí, ¿qué quieres? Ya fueron entregados los 6 costales. Está bien. Voy a terminar de arreglar la trastienda. Dejaré la puerta abierta por si algo se le ofrece. Sí, como quieras, anda. Será mejor que hablemos ahí dentro. Pasa. Hablemos como personas razonables, Martín, y no te exaltes. Esos cargos como los que me has hecho hace un momento no se hacen a la ligera. ¿Qué te hace creer que mis intenciones no son buenas como siempre lo han sido tratándose de ti? No vine a discutir los motivos. Solo vine a comunicarle la decisión que he tomado. ¿Cuál es? Dejar su servicio desde este momento. ¿Y se puede saber por qué? Ya le he dicho que no quiero discutir ese punto. Después de haber sostenido a tu madre y a tu hermana desde la muerte de tu padre, después de haberte formado y tenido en mi casa donde has aprendido a trabajar y donde te has hecho hombre, ¿no me concedes el derecho de preguntar qué razón tienes para irte? No me hable de gratitud, don Servando, que es un resorte muy gastado. Desde hace mucho tiempo le he venido observando y cada usura, cada sinvergüenzada que le he visto cometer han ido acabando poco a poco con el respeto que le tenía. Y ahora, cuando tengo la seguridad de que quiere usted abusar de su influencia, de su dinero y de la candorosidad de mi madre para fines tan asquerosos que no quiero ni mencionar, es cuando me repugna comer el pan de su casa, por mucho que trabaje para ganarlo. ¿Y has pensado en otro medio de ganarte la vida? Ese es un asunto que no debe preocuparle. En el pueblo no habrá nadie que se atreva a darte trabajo al saber que has dejado mi casa. No he venido a pedirle consejos. Liquídeme y asunto concluido. ¿Eso es lo que pretendes? Nada más. Entrégueme usted mis economías y se acabó. ¿Y si me negara? No lo hará usted. ¿Por qué no? Ese dinero está en mi poder sin que nadie lo sepa. Tú no tienes ningún documento que pruebe lo contrario. Pero usted sabe perfectamente que es mío. Que lo he ganado hasta el último centavo. Y que yo no soy de los que se dejan robar. Está bien. Está bien. Solo quería saber si aún es posible el que cambies de opinión. No, no cambiaré. Perfectamente. ¿Sabes cuánto tienes ahorrado? Eso lo sabe usted mejor que yo. En tantos años no has aprendido a llevar las cuentas justas, Martín. Estás mal preparado para el comercio. Vamos a ver.
Exactamente son 4.830 pesos. ¿Conforme? Conforme. ¿Vas a casarte? Sí. Imbécil. Y con esta miseria quieres marcharte del pueblo, abrirte paso en el mundo, fundar una familia y mantener tres bocas. El dinero, ¿qué importa? Me quedan los brazos para ganar la vida. Tan humilde y tan pobre como usted quiera suponer, pero lejos de aquí y sin deberle más. Las mujeres no saben resistir a la miseria. Ya lo verás. Te emplazo al tiempo. ¿Qué puede usted hacer? Óyelo bien, Martín. Te he ofrecido mi protección y mi dinero y no has querido aceptarlo. Fuera de mi casa serás un infeliz, un don nadie, sudando todo el día como un lépero cualquiera. Rivales, desde hoy en adelante no te daré un momento de reposo. Te perseguiré a donde quiera que vayas. El poder de mi dinero y de mi posición serán una barrera en tu camino y llegará un momento en que la misma María Elena, casada o no contigo, vendrá a pedirme de rodillas lo que tú no serás capaz de darle. ¡Canalla! ¡Miserable! Mamá. ¿Quién? Ábreme, Martín. Necesito hablarte. Ahora no, déjame. María Elena está conmigo. Le debes una explicación. Perdóname, María Elena. No digas nada. Es que te he ofendido. Estaba ciego. No sabías lo que hacías. Es cierto. Parece que acabo de despertar. ¿Qué habré hecho, Dios mío? ¿Qué has hecho, Martín? Fui a ver a don Servando. Estuve hablando con él. Pero no sé. Te juro que no sé. No salga nadie. Ahí está. Martín Santoyo, entrégate. ¿Pero qué dice este hombre? ¿Qué ha hecho mi muchacho? Tengo orden de aprehensión en contra de él por asalto y robo. No. Llévenselo. No, no. ¿Qué hiciste, Martín? Pero por favor, señor. Sagrado Corazón de Jesús, auxíliame. Todo listo. Ya quedó bien encerrado. Aquí está el dinero que se había robado ese desgraciado. ¿Cómo sigue el patrón, doctor? Don Servando ya sigue mejor. El peligro ha pasado. Espero que se reponga pronto. La indignación que yo siento es igual y aún mayor, si es que cabe, que la que sienten todos los habitantes de este pueblo. Lo que ha sucedido es monstruoso. Tienen ustedes razón. Es preciso que la justicia haga sentir todo el peso de su fuerza. No por tratarse de mí, que nada significo ni nada valgo, sino porque los cimientos de la sociedad no se vean amenazados, ni tampoco la seguridad de las gentes decentes. Lo único que lamento es que el criminal sea ese muchacho al que siempre consideré como un hijo. Pero no hay más remedio.
Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gracias. No debías haber venido tú. La gente no verá con buenos ojos esta visita. ¿Qué me importa la gente? Sé razonable, María Elena. No deben de verte a ti sola en esta cárcel. Después de todo, tienes que seguir viviendo entre ellos. Debías haber venido con mamá. No le ha sido posible venir. Está enferma. ¿Qué tiene? Nada grave. Postración, desaliento. Pero ahora me era necesario venir. Tenía que hablarte. Tengo la esperanza de poder arreglarlo todo. Ayúdame tú también. ¿Cómo? ¿Yo qué puedo hacer? No oponerte a mis planes. ¿Y cuáles son? El auto de tu formal prisión ha sido dictado esta mañana. Y hoy mismo serás llevado a otra parte. Por eso tenía urgencia de hablarte antes de que salieras de aquí. Después no podría hacerse nada. Todavía no me lo explico. Es preciso que me prometas marcharte de este pueblo para siempre. No intentar nada contra nadie. Todo se va a arreglar. La justicia no puede ser burlada en esta forma. No, Martín. No hay que buscar la solución por esos caminos, sino de espaldas a la ley, con las influencias y el dinero. ¿De qué dinero y de qué influencias estás hablando, María Elena? ¿Has ido a buscar a ese...? Cuando supe que te llevarían a otra parte, sentí enloquecer. Le he rogado, le he suplicado tanto. Te has humillado ante ese perro. ¿Qué importa si está dispuesto a salvarte? De ese modo prefiero no salir nunca. ¿Salvarme de qué? Él es el que me ha calumniado indignamente. Eso lo sabemos tú y yo, pero no lo cree nadie más. Serás condenado, Martín. Todo ha sido hecho deliberadamente. Ese dinero es mío. No lo he robado. Es tu palabra en contra de la suya. Y la suya tiene la fuerza del dinero. La verdad se impondrá al fin y al cabo. Todos se convencerán de su error. Asienta los pies en la tierra, Martín. No sueñes. El marcharme sería perderte. Él quiere alejarme porque quiere tenerte a ti. Martín. Perdóname. No quise decir eso. Ya no sé ni pensar. Prométeme que cualquiera que sea mi destino, no volverás a pedir nada, a suplicar a nadie. Cualquiera que sea nuestro destino. Volveré, María Elena, como si nada hubiera sucedido. Y yo estaré esperando al mismo muchacho cabezón y corajudo. Usted, si me lo permite, yo le podría dar hasta unos consejos. Te los agradecería. Cuando uno calla la Penny... ¡Ese Martín Santoyo! Aquí, a tocar el piano. ¡Pasa turno! ¡Ya encontró la Ariana! ¡Ya encontró la Ariana! ¡Ya encontró la Ariana! ¿Y cómo te llamas? Martín Santoyo. ¿Y tú? Yo soy don Jerónimo Álvarez y Álvarez para servir al señor. Tú vienes aquí a disciplinarte. No a preguntar. Aquí me anda el camarón. El mayor de la crujía. Y el camarón soy yo. ¿Entendiste? Es otro pobre mendigo de crujía general, mi mayor. Maldita sea mi suerte. ¿Traes dinero? Me queda algo. ¿Traerás siquiera para pagar la talacha? No sé. ¿Cuánto es eso? Con que primerizo, ¿no? Pues son 10 pesos. ¿Y los tiene? ¿Cuánto te queda? Otros 15. Justamente el precio para pagar la guitarra. ¿Qué es eso? Ya te dije que aquí no se pregunta nada. ¿Los pagas o no? Lo mejor es que los pagues, vato.
Esa es la costumbre, no te arrepentirás. Uy, lo que te puede pasar si no se los das, ¿eh? ¿Qué me puede pasar? Déjelo, mi mayor. Nada más que le preparen muy bien su lugarcito. Es cierto, Chilín. Anda tú, corneto. Y tú, plegado, enséñale dónde queda su tonel y que quede en buen lugar para que no le pegue el frío. Suave, mayor. Siga usted, don Fernando. Siga usted. Ah, sí, es verdad. ¿En qué estábamos? En lo de las culpas que pagamos los presos. Pues como les iba yo diciendo... ¡Ya soltó la llorna! ¡Seferino Martínez pasa a turno! Ahora sí la traigo, chueca. Puros brujos me manda a la oficina. Esos aborazados la traen conmigo. ¿Qué es aquí, 100 gramos? Es aquí, de temporada, mi mayor. Ha cierto frío allá afuera. ¿Y siquiera traes algo? Piojos, mi mayor, y más descriados que nunca. A ver si aquí se reponen. Pasa por ahí y acomódate como puedas, que ahora hay mucha gente. Y prepárate que esta noche tenemos primerizo. No me diga. Sí, uno nuevo que entró ahorita aquí antes que tú. Y parece que es muy macho. Esos alebrestados son los que más me gustan. Habrá jaleo y bueno. Con su permiso, mi mayor. ¡Válgame, Santa Lucía! ¿El 100 gramos otra vez por aquí o es que estoy viendo visiones? Pues estás mejorando de la vista, poca luz, que no es otro. ¿Qué le parece, don Fernando? Pues nada, que es verdad. El mismo que viste y calza. El mismo encuerado y sin tragar, dirá usted, don Fernando. Buenas tardes a todos. Buenas, 100 gramos. Pues ahora sí, poca luz, me debes 20 reales. Hombre, 100 gramos, no podías haber esperado 15 días. Me has hecho perder una apuesta. Si yo qué culpa tengo. Hice cuanto pude por ganarme la vida, pero la chota me la tiene jurada. ¿Y cómo ha sido eso, 100 gramos? Pues nada, que al salir de aquí, abrí un comercio. ¿Y con qué fondos? Con ninguno, chapeado. Lo abrí a las 2 de la mañana. Pero me equivoqué. Aquello no era comercio ni cosa parecida. Y además, el desgraciado tendero se llevaba la cuenta todas las noches. El cajón estaba vacío y no quedaba ni el eco de los centavos. Y luego nada que robarse, hombre. Puros montones de cascos vacíos. ¿Tú crees que hay derecho? Hombre, no. Qué gente más miserable. No me quedó otra cosa que empacar 5 cartones de cascos de Coca-Cola y echármelos al lomo. ¿Usted sabe, don Fernando, lo que es acarrear 5 cartones de cascos desde la Magdalena hasta Tepito? No, pero me lo imagino. Esos fierros sí que me los gané con el sudor de todo el cuerpo. 3 horas de pedalearle y resubiendo en cada esquina. Se sufre, repino, se sufre. ¿Y qué pasó después? Pues con el producto de mi trabajo me dediqué a vender cigarros. Bueno, eso ya está mejor. Y ahí me tienen todo el día por San Juan de Letrán a galillazo limpio. Cigarros, cigarros para los gorrones, inofensivos. Cigarros para los gorrones. Órale, joven, lleve sus cigarros. ¿Y te fue bien? Pues al principio sí. Se me vendían como pan caliente. Y hasta junté unos fierros con los que me compré un tacuche y unos rieles con su suela de crepé. Y esa fue mi perdición. ¿Por qué? Pues ¿qué tiene eso de malo? Pues es lo que digo yo, don Fernando. ¿Qué tiene eso de malo? Si la tarugada estuvo en que a un cuate se le ocurrió encender un cigarro luego. Y un mondria de gendarme que se da cuenta del olor. Ya saben que la mota no se puede disimular. Ah, vamos. En 2 patadas me esculcaron el cajón y me sacaron la hierba. Y hasta el refino de piloncillo. ¿Y aquí estás? Aquí estás, pero pues no estaría si no hubiera sido por los cacles de crepé que no me dejaron correr. Eso se saca uno por meterse de catrín. ¿Y qué pasó con el traje? Pues con los pantalones me hice una frazada que traigo aquí. No, si llego a venir entacuchado, me matan esos. Bueno, y con el permiso de ustedes, voy a instalarme ya otros menesteres que no tardan en tocar a lista. ¡Ay, nos estamos vicenteando! ¡1060! ¡Presente! ¡1061! ¡Cheche! ¡1062! ¡Presente! ¡1196! ¡1196! ¡Martín Santoyo! Presente. ¡1197! ¡Seferino Martínez! Presente. ¡Compañías! ¡Romper la formación! ¡Ya! Las ideas falsas que nos inculcan desde pequeños
llena nuestra corta existencia de prejuicios y de riesgos. Lo primero que enseñamos a nuestros hijos es a ser agresivos. Como yo sepa, les decimos que en el colegio por cada puñetazo que te den no les devuelves dos, te rompo el hocico. Gracias a estas recomendaciones, muchos de ustedes podrán decir que el camino que los trajo a presidio comenzó en la escuela. ¿Quieres un cigarro? Gracias. Está medio incompleto, pero ahí se va. ¿Qué tal le fue? Bien en lo que cabe. Abusado, que aquellos quién sabe qué andan tramando. El camarón dijo algo de que lo iban a bautizar. ¿Ya pagó? Sí, todo lo que me dijo, que era costumbre, ¿no? De la talacha y una cosa que no me acuerdo, creo que para una fiesta. ¿La guitarra, no es eso? Sí, precisamente. Caray, cómo siento no haber tenido tiempo para prevenirlo de todo y que lo hayan estafado. ¿Lo han dejado sin quinto? Sin un centavo. Caray, qué lástima. ¿Cómo está eso de que me estafaron? Sí, hombre. Le dicen guitarra al cajón de muerto que le darían a usted en caso de que se muriera por estos lugares. Fíjese usted si el pretexto será bueno. Pues ya vamos a ver si estos se van a burlar de mí. Cálmese, es mejor que no le buiga. No tardarán en venir a provocarlo. Pues que vengan. Ya veremos quién es quién. Pero si solo van a venir a lo del bautizo que le dije antes. Solo quieren divertirse, hombre. Y lo mejor es que no haga resistencia. Yo no soy payaso de nadie. Pero si se lo hacen a todos los recién llegados. A mí no me importa. Tú colócate atrás de mí que yo tengo para defender a los dos. Por mí no se preocupe, que no es conmigo. A mí me bautizaron hace tanto tiempo que ya voy a ajustar los santos óleos. Por su mamacita, don Martín, aguántese. Hola, tú. Venimos a ver qué tal bailas. Déjame en paz y no te metas conmigo. Los ariscos son los más divertidos. Aquí se cumple con los requisitos. Ya te dije que no me busques, porque te puede pesar. ¡Ay, uy, 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 qué miedo! Miren, ya estoy temblando. ¡Ya está bueno de discursos! ¡Ya, Chole, que empiece! ¡Que empiece la danza! ¡Que empiece, mi mayor! ¡Hermano! ¡Que te rompo el hocico! ¡Ándale, tú, plegado! ¡Tírale el lazo! ¡No, don Martín! ¡Patotas, dame el chigote! ¡Bailas, te voy a pegar de veras! ¡Pégale, mi mayor! ¡Baila! ¿Por qué no bailas? ¡Córrale, jefe! ¡Que la gente se ha sublevado! ¡Le están matando al mayor! ¡No, don Martín! ¡No, por favor! ¡No, don Martín! ¡Zapando todos! ¿Qué pasó aquí? ¡Es este! ¡Le ha pegado a mi mayor! ¡Cárguenlo y llévenlo a la celda de castigo! ¡Al otro! ¡A la enfermería! ¿Qué pasó, mi mayor? ¡No se me humille! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos a sus celdas! No lo pude convencer. Pobre muchacho. ¡Uno! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Ha
Acércate al muro donde está el catre. El escalón de arriba está flojo. Quítalo. Ahí está el agujero que hice desde mi celda. ¿Quién eres? Vecino de la celda de al lado. ¿Y cómo sabes mi nombre? Lo oí decir cuando te trajeron. ¿Cuándo fue eso? Esta noche, poco después del toque de silencio. Ahora está a punto de amanecer. ¿Cuánto tiempo me irán a tener aquí? Cuenta con un encierro de 6 meses para arriba. ¿Tanto tiempo? Cuando uno se acostumbra al tiempo, se pasa pronto. Además, aquí se piensa y se trabaja mejor. ¿Tú trabajas? ¿A qué te dedicas? A fugarme. ¿Cómo fugarte? Sí. Por eso mismo me tienen aquí desde hace un año. Lo he intentado 4 veces y estoy preparando la quinta. No hay prisión, por segura que sea, que no pueda quebrantarse si se tiene perseverancia e ingenio. Vaya si eres terco. Estoy tejiendo una cuerda con hilos de mi ropa. Pero no puedo sacar sino 1 de cada 10 porque de lo contrario lo notarían. Y los que tengo no me bastan. ¿Quieres ayudarme pasándome los tuyos? No. Yo no me mezclo en estas cosas. Está bien. Esperaremos. Pues te vas a esperar 6 meses a que venga otro en mi lugar. No. Voy a esperar a convencerte. Va a ser difícil. Tengo que salir de aquí lo más pronto que pueda. No quiero echarme encima otra condena. No tienes que explicarme nada. Ya veré cómo le hago. Tú comprendes mi situación, ¿verdad? No te ofendas. No, hombre. Al contrario. Es una nueva dificultad que complica el problema y lo hace más interesante. Ya lo resolveré. De día no te acerques a hablar, porque nunca se sabe cuándo nos están mirando. Adiós y hasta la noche. Carta para ti, Miguel Adolfo. Venga. Martín. Martín. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Ya te decides a darme lo que te pedí? Te dije que no. Ya me tienes aburrido con lo mismo todos los días. Pero hoy es un día especial. ¿Qué tiene de especial? Que ha caído en mis manos algo que venía para ti. ¿Qué es? Una carta. Una carta para mí. ¿Y tú por qué la tienes? Eso es cuento mío. Parte de la solución de mi problema. ¿De quién es esa carta? De una mujer. La firma María Elena. ¿María Elena? ¿Estás seguro? Eso es lo que aquí dice. Dámela. Imposible. Pero te la puedo leer. ¿Quieres? Sí. Sí, por favor. Pero me darás lo que te he pedido. Lo que quieras. Te lo juro por mi madre. Lo que quieras. Pero lee. Está bien. Escucha. Mi adorado Martín, de 3 cartas anteriores que te he escrito, 2 me han sido devueltas. Tu proceso te llevaba a tantas partes que perdí tu rastro y mis letras no tuvieron la fortuna de encontrarte. Al fin he sabido el desenlace y el sitio que será tu destino por varios años. Yo sé que tú no eres culpable. Lo sé y lo creo porque es un conocimiento que nace de mí misma, de mi entraña más secreta y más tierna.
Lo creo porque mi fe en ti es inalterable y eterna como mi religión. ¿Te acuerdas que en mi última carta te decía que aquí te seguiría esperando? ¿Te acuerdas que prometí rehabilitar tu nombre? Perdóname, Martín, pero debo pedirte que me releves de esa promesa imposible. Estoy tan sola, tan inerme, tan desesperada. Cuando cerré los ojos de tu madre, tibios aún, y su último aliento se perdió para siempre, sus labios se siguieron moviendo al compás de tu nombre, y de mis dedos se quedó prendida la humedad de sus lágrimas ya muertas. He llorado por meses enteros esta nueva orfandad tan amarga y tan honda. Sé que bastaría una sola palabra mía para cambiarlo todo, pero no puedo pronunciarla porque te adoro, porque te quiero tanto que prefiero la muerte a traicionarte. El único recurso es huir. No sé a dónde ni cómo, pero solo huyendo podré salvarme. Pronto te escribiré de nuevo para que sepas a dónde contestarme. Adiós. María Elena. Perdóname, Martín. Si lo hubiera sabido, olvida la promesa que me hiciste. No te comprometo a nada. Hasta mañana, Martín. Lo siento de veras. Por segura que sea, que no pueda quebrantarse si se tiene perseverancia e ingenio. Ya salió Martín Santoyo, don Fernando. Qué gusto me da que haya vuelto con nosotros, don Martín. A mí también me da gusto verte, Cien Gramos. Caray, me ha podido mucho su castigo. Y me ha remordido la conciencia. Porque todavía tengo conciencia. Poquita, pero pues tengo. No fue culpa tuya. Mi carácter es mi carácter. Sí, pero pues no lo pude convencer. ¿Cómo me gustaría que hiciera amistad con don Fernando? Pico de oro ese hombre, pico de oro. ¿Quiere ir a verlo? No lo conozco. Eso es lo de menos, hombre. Llegaste, lo saluda y en paz. Que él me salude a mí. Yo no me acerco a nadie que no me llame. Eso es fácil, hombre. Don Fernando es re buena gente. Voy a ir a hablarle. No. Cuando sea su voluntad. Le digo que ese hombre es adivino. Ahí viene ya. Buenos días, Martín. Me alegro que haya salido con bien. Muchas gracias, señor Loja. Fernando. Fernando a secas y de tú, por favor. Es mi costumbre. No confundas mi deseo con el que ya has oído expresar a todos los demás. En mí no significa elevación ni descenso, sino nivelación, igualdad. ¿Te parece? Me parece. ¿Quieres que caminemos juntos? Desde luego. Siento una infinita piedad hacia todos los homicidas y todos los ladrones que como yo sufren en esta cárcel. Porque un delincuente no es, en resumidas cuentas, sino un pobre de espíritu tratado injustamente. Pero si es culpable y se le castiga, ¿dónde está la injusticia?
Reunirse tantos letrados para enviar a presidio a un analfabeta es a todas luces una infamia y una cobardía. Oiga, usted está hablando de más y lo mejor es que se calle. Nunca se habla de más si se habla bien. De todos modos, debías dirigirte a mí más amablemente, porque nada te autoriza a usar ese tono. Ande, váyase por su lado y no arme bolas, que esto puede acabar mal. Escúchame, Marcial. Voy a darte una lección que necesitas. Para los hombres que como yo hemos arriesgado la vida al servicio de una causa noble, el miedo no existe. Tú crees mandar aquí porque te respaldas con la amistad de una mafia, porque entre estos muros hay masas, pero no hay conciencias. Tú sabes esgrimir un cuchillo. Yo no he aprendido a hacerlo. Tú serás más ágil y más joven que yo, pero más valiente no. Al contrario, si a mí me atacasen, me dejaría matar. Tú, en cambio, te defenderías con todas las armas, por sucias que fueran, con la desesperación de quien teme a la muerte. Si no fuera un viejo. Sigue, Fernando, que no te pasará nada. Espérate que lo limpie. Ok. Órale. Martín Santoyo. ¿Qué pasa? Una solicitud de visita especial para ti. ¿No sabes quién me busca? No sé, allá no sé, ya lo sabrás, ven conmigo. Yo se la llevo. Órale, sírvele a don Martín. Órale. Usado. Échale más. Ok. Dios mío, qué bueno que viniste, María Elena. Horas enteras de pedir, de suplicar para llegar hasta aquí. Es que hay días de visita para cada crujía. Yo no podía esperar. Me moría de saberte tan cerca y no poderte ver. Ven. ¿Cuándo llegaste? Hace 10 días. ¿Y de qué vives? Estoy trabajando en una casa. ¿Sirviendo en una casa? No. No. Es una casa que fabrica. Es una fábrica. ¿De qué? Es una fábrica de ropa. ¿Y desde cuándo estás ahí? Desde que llegué. Pero no pude venir antes. Había que aprender, ponerse al corriente, esperar el día de salida. Tu hermana Luisa ya debe haberse casado. ¿Con quién? Con Rocha, el jarciero. Hacía mucho tiempo que la andaba rondando. ¿No fuiste a la boda? No. La última vez que la vi me dijo que habían fijado la fecha para 3 meses después. Pues, ¿desde cuándo no estás en el pueblo? Desde hace 5 meses. He andado por otras partes. ¿No has recibido mis cartas? Solo una. ¿Solo una? ¿Te he escrito muchas? Nada más una. Entonces, ¿lo sabes? Sí. Pobre mamá. ¿Y los demás? No existen los demás, Martín. No pienses en ellos. Hay que romper con todos los recuerdos y nacer otra vez. Limpios y libres de formar una vida que solo a los dos nos pertenezca. Todavía quedan algunas cuentas que ajustar. Olvídalas, Martín. Cuando la gente es mezquina y miserable, hace daño pensar en ella. Y ese hombre no vale la pena. Ese canalla. No, Martín. No lo recuerdes porque te vuelve el corazón de piedra. Somos solos los dos. Y estamos juntos. Unidos por el mismo amor. Perteneciéndonos por el derecho más legítimo que pueda concebirse. ¿Qué importa lo que aún haya que pasar?
si tengo tan cerca la fortaleza de tu sangre? ¿Cómo podrías quemar mejor tus rencores que teniéndome a mí? María Elena, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Cuando tú quieras. Inmediatamente. Aquí mismo. ¿Puede arreglarse? Naturalmente. Es cosa de pedir permiso a la dirección. En pocos días puede arreglarse todo. Gracias, Martín. El día de la visita podremos estar solos. Pero cuando vengas a buscarme, no quiero que vengas como otras muchas, temblando y mintiendo. Sino que cuando llegues a las puertas, llegues con la frente muy alta y digas, vengo a ver a mi marido. Así nadie podrá detenerte. Dime, Martín, ¿puedo ayudarte en algo? No, gracias. Apenas tendrás para ti sola. ¿Te tratan bien? No puedo quejarme. ¿No te encuentras muy solo? Cuando seas mi esposa, ya no lo estaré tanto. Deja tu dirección en la oficina para avisarte en cuanto tenga yo todo arreglado. Hasta la vista. ¿Qué vale, Martín? Quiero pedirles a ti y a Fernando que me hagan un favor. ¿De qué se trata? Voy a casarme. ¿A casarte? ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí mismo. Quiero que tú y 100 gramos sean mis testigos. Tú sabes lo que haces, Martín. Cuenta conmigo. ¿Y conmigo? Se ha vuelto loco, pero no hay que darle la contraria. ¿Y cuándo va a hacer eso? El director ha concedido permiso y ha fijado fecha para el 20. ¿Para el 20 de agosto? ¿Qué fecha es hoy? Por favor. ¿Qué fecha es hoy? Estamos a 12. 12 de agosto. Hoy hace justamente 18 años. ¿De qué? Todos los años en esta misma fecha tengo necesidad de relatar mi historia. ¡Cállate! No nos interesa. No hablo para que me oigas tú. No hablo para nadie, sino para mí mismo. Siento cada vez más que el recuerdo que me alienta se va enfriando. Tengo miedo que el rencor se me muera en el pecho y se me pudra dentro. Solo el sonar de mis palabras puede hacerlo renacer. Y tengo que contar qué me ha pasado. Porque si el placer de mi venganza llega a extinguirse, mi vida ya no tendrá sentido y mi desesperación me llevará al suicidio. Habla, Rafaela, que yo te escucho. Hijo único de un matrimonio obrero. Mi infancia fue feliz. Mis padres me adoraban y yo solo miraba por sus ojos. Ni la extrema pobreza lograba ensombrecer nuestra tranquilidad. Y nuestra vida era buena. Un día, cuando volvió mi padre de visitar a mis abuelos campesinos, me trajo de regalo una cabrita. ¡Qué placer tan inmenso me causó aquel obsequio! Todo mi tiempo lo dediqué a cuidarla, a darle de comer, a mantenerla limpia. Se transformó en mi compañera más íntima y me seguía en mis juegos, en mis conversaciones y en mis paseos. Cuando solo tenía 8 años, mi padre murió y en mi orfandad aquel animalito me sirvió de refugio. Ya no era solo mi amiga y confidente, sino el último recuerdo de mi padre desaparecido. Solo a ella le confiaba mis penas, la inquietud que me causaba ver que mi madre lloraba y se consumía en el penoso esfuerzo de sostener la casa. La pobre bestia inclinaba la cabeza y me lamía las manos. De pronto, otro hombre apareció en mi casa. Venía todos los días y hablaba con mi madre largas horas, sin cuidarse de la hostilidad de mis ojos, porque yo sabía bien que ese hombre no me amaba. Al fin mi madre me explicó. Este hombre que has visto me ha ofrecido su apoyo y lo he aceptado. Yo me siento fatigada y enferma. Tengo miedo por ti
y vamos a casarnos. Nunca lo hubiera hecho. No encontró la tranquilidad que buscaba, porque el hombre llegaba ebrio todas las noches y las disputas y las riñas se hicieron interminables. Una noche que volvió más borracho, oí desde mi cuarto las voces violentas de los dos. La discusión se hizo tan acalorada que tuve miedo de que aquel hombre golpeara a mi madre, como ya había estado a punto de hacerlo otras veces, y fui a la cocina. Mi madre, llena de indignación, le decía: ¿has tenido tan duro el corazón que has vendido la cabrita de Rafael? Como si aquello le divirtiera mucho, respondió: sí, necesitaba el dinero y aquí está. Quítamelo si puedes. Mi madre estaba furiosa. Agarró el machete y trató de herirlo. Sobre la mesa estaba el producto de la venta. Ante mí, al alcance de mi mano, y sin pensarlo más, tomé el billete y lo tiré en el fuego. La fuerza del hombre se impuso, y al volverse, vio cuando el papel caía entre las llamas. Quiso sacarlo de ahí y solo alcanzó a quemarse las manos, pues el billete se encendió instantáneamente. El hombre se me quedó mirando fijamente, atravesando mi pecho con la lumbre espantable de sus ojos, enloquecido de rabia y apretando los dientes. Aquel hombre fue a purgar a la cárcel una condena de 10 años. 10 años solamente. Porque estaba ebrio y no recordaba lo que había hecho. Porque solo me había causado lesiones. Porque no me había quitado la vida, como si el infierno a que me condenó no fuera peor que el más horrible de los crímenes. Mutilado para siempre, seguí creciendo. Por todas partes tropezaba con el contraste de mi inutilidad, de mi esterilidad, de la llorada ausencia de mis manos. Por todas partes los niños jugaban con las manos. Lanzaban las pelotas en el aire con el gracioso impulso de los brazos completos. Disparaban las certeras canicas con precisión maravillosa. Se hacían de las ramas de los árboles. Se balanceaban en los trapecios, volando como pájaros. Nadaban en las aguas, avanzando veloces con el impulso prodigioso de sus manos. Se batían de contento las palmas de las manos. Se enlazaban los dedos con su flexibilidad milagrosa. Las yemas temblaban de sensibilidad. Todo en la naturaleza se extendía y se ramificaba. Los troncos de los árboles se abrían en millares de guías para cubrirse de hojas. Las nubes se rasgaban para abarcar completa la bóveda del cielo. Solo mis muñones permanecían unos, indivisibles, inválidos. Después, la crueldad inconsciente de los otros, las bromas que no podía evitar, los insultos que no podía castigar, y siempre el nombre: manco, manco, manco. La compasión humillante de los ojos ajenos, el horror de las mujeres que pasaban a mi lado y que no podría jamás acariciar, el fuego de mi sangre que no saciaba nunca y que me ardía las entrañas. ¿Qué mujer sería capaz de resistir las caricias de un muñón cicatrizado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado vivir sin mis manos? Para valerme a medias, me habían fabricado unos garfios que ataban a mis codos. El término se iba venciendo y todos los días, con paciencia infinita que solo el odio es capaz de alimentar, afilaba mi garfio en las losas del patio. Al fin, volvió aquel hombre.
Aguardé hasta la noche para que no me viera. Y volví cuando supe que ya se había acostado. Aceché largas horas esperando a que su sueño fuera más profundo. Y llegado el momento, avancé poco a poco, arrastrándome con una precisión ensayada mil veces. Adiviné la posición en que estaba palpando con los ojos. Encontré su cuello y de un golpe prendí la arteria. En el primer tirón sentí que se rompía y el chorro de sangre me bañó la cara y me cerró los ojos. Por eso es necesario que este odio no se enfríe. Que me dure para poder cumplir la condena de 20 años que llevo por haber matado a un hombre con premeditación, alevosía y ventaja. Así me condenó la justicia. En nombre de la ley y de la sociedad, os declaro unidos en legítimo matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga, así como con los compromisos que impone. Tengo un regalo de bodas para ti. Yo también. ¿Qué es? No, tú primero. 100 gramos, ¿trajiste lo que te encargué? Sí, cómo no, aquí están. Mi regalo de bodas. Este acto me llena de satisfacción, Martín Santoyo. Es el primer paso para colocarse bajo el imperio de la ley. Ahora hagan el favor de retirarse. No es posible hacer distingos que relajarían la disciplina. Ya volverán a verse el día de visita. Buenos días. No importa el sitio. Si estás tú, yo lo prefiero así. Nada en torno que nos aparte de nuestro amor, del verdadero propósito de nuestro amor. Yo había soñado con llevarte a pasear a la plaza del pueblo, caminando enfrente de todos y sentirme orgulloso de sus miradas envidiosas. Yo había soñado en esto, justamente en esto. Tenerte a ti solo entre cuatro paredes que no te permitan escapar de mi amor. Un cuarto solo nuestro que llenar de cariño. Un pequeño espacio donde por lejos que esté no dejaré de oír el correr de tu sangre. Me hice tantas ilusiones. ¿Para qué hace falta nada más? Hubiera querido llevarte lejos, conocer otros lugares, ver otras gentes, perdernos en una multitud desconocida. Para amarnos a solas. Aquí estamos solos. Sí. Presos. Uno en brazos del otro. Como debe ser. ¿Por qué te pasa, 100 gramos? Hace días que te veo muy callado. Desde el día en que don Martín se casó, estoy muy preocupado. ¿Y eso por qué? Pues porque se me ha metido una idea en la cabeza y por falta de costumbre se ha hecho bolas allá arriba y no puede salir. ¿Y cuál es esa idea? Pues es una idea. Fíjate, ¿quién es la ley? Oh, ah, chispia.
Mira, eso que te lo conteste don Fernando, que lo sabe mejor que yo. Nadie es la ley. Existe la ley y los representantes de la ley. ¿Y quién es la autoridad? Los encargados del cumplimiento y de la aplicación de la ley. ¿Y qué pitos tocan en esto los gendarmes? Son parte de la autoridad. ¿Y el delegado? Otra parte de la autoridad. ¿Y el ministerio es también la autoridad? También. ¿Y el juez ha de ser otra autoridad? Naturalmente. Pues es un relajo. ¿Pero por qué, hijo? Fíjese usted. Pongamos que me quedo en una esquina, sin hacer nada, porque pues, no he encontrado qué hacer. Es un suponer. Y en eso que llega el gendarme. ¿Qué hace allí, joven? Pues nada. Aquí mirando a la gente. O sea, circúlele, que estorbe el tránsito. ¿Y a dónde quiere que vaya? Pues que no tiene que hacer. Pues si tuviera, no estaría aquí, día loco. Pues jálele a su casa. Si no tengo casa. Entonces jálele a la delegación. ¿Pero por qué? Pues por vago y malviviente. ¿Qué te colote tan agresivo? ¡Jálele y no alegue! ¡Órale, pelado, vamos, no empujen! Hijo, mani, que nos damos un tirito. Y que le rompo la jeta. Y cuando ya lo tenía en el suelo bien agorzomado, que me cae encima toda la chota. Hijo, mano, me dieron una de golpes que me dejaron como Cristo. Y todavía el desgraciado gendarme me lleva para la delegación y le dice al delegado: aquí traigo a este por resistencia a la autoridad. Y que me agarre el delegado, pero ya de a tiro viejito que estaba, de a tiro rebetarro con sus anteojitos arriba de su nariz. Y me hace más preguntas que el Ripalda. ¿Por qué no trabajas? Pues porque no tengo en qué. ¿Cuál es tu oficio? Cerrajero. ¿Alguna otra ocupación? Comerciante. ¿Establecido? No, ambulante. Mientras más ambulante, mejor. ¿Tienes antecedentes? No, señor, como yo no sé qué es eso, mejor no tengo. Y en eso estamos cuando le traen un altero de tarjetas. Pero un altero así de tarjetas. Y las empieza a revisar y cada vez me veía más furioso. ¿Con qué cerrajero, Simondor? Pero no abre sino las chapas ajenas. Pues lo mismo hacen los demás. Si fueran mías, pues yo tendría las llaves. Pero las abre sin el consentimiento de sus dueños. Pues eso no me lo preguntó usted. Y eres comerciante en chueco, te faltó decir. Pues no terminé porque usted me interrumpió. Y sin antecedentes, has estado en la cárcel 11 veces. 11 llevo ya. Hijos, ya mero ajusto la docena. ¡Te estás burlando de mí! 100 pesos de multa o 60 días de cárcel por desacato a la autoridad. Y así de autoridad en autoridad, fui a dar a manos del ministerio, del delegado, hasta del picapleitos que dizque me estaba defendiendo. Y para no hacerles el cuento largo, que me jincan un año de prisión. ¿Cómo la ven? ¿Qué es una injusticia? Pues es una injusticia. Mientras que estando aquí adentro, ya sabe uno que estando bien con el mero, mero mayor, pues no habrá pleitos. Mientras que fuera no sabe uno con quién pierde. ¡A ese Fernando Loja! ¡A la dirección! ¿Dónde está Loja? Lo llamaron a la dirección, ¿por qué? Porque el manco se ha quedado solo. ¿Y eso qué? Que si lo fusileamos al perro. ¿Con qué objeto? Con ninguno, nomás de ver que sale. Ajá. Échamelo. Toma, toma. A ver tú, párate ahí. ¿Para qué? No te importa, párate. Vamos. ¡Ándale! ¡Don Fernando! ¡Suelta el comodín! ¡Suéltalo! ¡Échatelo, échatelo! Don Fernando. ¿Qué pasa? Están matando al mando. ¿Quién? El Patotas, corre usted que lo matan. ¡Don Fernando! ¡Don Fernando! ¡No lo pegues, mendigo cobarde! ¿Cómo puedes martirizar a un pobre inválido? ¡Hipócrita infeliz! Martín, Martín, acaban de herir a don Fernando Loja. ¡Córreme! ¡Eso les pasa por gachos! Adiós, Martín. ¿Quién lo hizo?
¿Cuál patotas? ¡Fuera el patotas! ¡Descansen armas! ¡Ya! ¡A formar! ¡Ya! Abra la puerta. ¿Vas a entrar, señor? ¡Vamos a entrar! Martín, que he asesinado a Fernando Loja. ¿No has provocado el motín? No, señor, yo no he sido. A la celda de castigo. ¿Por qué? ¿Por vengar la muerte de un amigo? Porque no quieres renunciar a hacer la justicia por tu mano. Llévelo a la celda. A este también, enciérrenlo en la celda de castigo. Perdone la pregunta, señor. He venido a ver a Martín Santoyo de la Crujía E y no ha acudido. ¿Sabía que iba usted a venir? Sí, señor, soy su esposa. Nos habíamos citado. Pues quién sabe qué sucedería. Si quiere informarse, vaya a la oficina de la Secretaría General. Gracias, señor. Lo que pasa es que Martín Santoyo está en una celda de castigo. ¿En castigo? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Por lesionar a uno y participación en un motín. No es posible. Me lo había prometido. Vamos, señora. No se fíe usted de las promesas de los reclusos. Pero es que tengo que decirle algo muy importante. Dígamelo usted a mí. Ya veré el medio de pasarle el recado. Gracias, señor. Pero es una cosa tan secreta, tan íntima, que solo yo podría decírsela. Entonces no hay modo de arreglarlo. ¿No quisiera permitirme ver a don Fernando Loja? Eso es mucho más difícil. Fernando Loja murió. Dios mío, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Estará en el castigo mucho tiempo? No, señora, no mucho. Solo un año. ¿Todo un año? Discúlpeme, señora, pero tengo otros asuntos que atender. Con su permiso. ¿Qué va a hacer de nosotros si él no sabe? ¿Cómo irá a nacer el pobrecito? Un año más. Toda la eternidad de un año. ¿Listo? Pásale, Martín. Buenos días, Martín. ¿Qué tal, Rafael? Quería darte las gracias. Has estado castigado por mí. ¿Por ti? Ya ni me acuerdo lo que pasó. Todo se olvida. El tiempo va minando los recuerdos. No tiene remedio. ¿Y el 100 gramos? Ha salido dos veces y ha vuelto. Entonces regresará pronto. Ya no volverá. Se lo llevó la última cuerda de las islas. A veces mandaba recados, pero hace mucho tiempo que no sé de él.
Todo se olvida. ¿Tú también has olvidado? Yo también voy perdiendo la memoria. Yo no olvidaré nunca. ¡Ese Martín Santoyo! ¿Qué pasa? Hay carta para ti, toma. Martín, no he tenido valor para volver a verte. No me atrevo a presentarme delante de ti con los brazos vacíos y el rostro endurecido. La última vez que fui a buscarte, iba a confiarte la prueba de un milagro, a decirte que ya no estaría sola y que al dejar la cárcel estaría esperándote con el hijo que había concebido de ti. Desgraciadamente no pude verte, porque estabas confinado a una celda por algo que no supieron explicarme. Si hubiera podido confiarte mi secreto unos días antes, nos habríamos salvado, porque ya no te hubieras comprometido sabiendo que tu vida no te pertenecía por completo. Pero no pudo ser. Los patrones para quienes trabajaba descubrieron que mi marido eras tú y ya no quisieron tenerme en su casa. Pero no te aflijas, Martín, porque no fue tuya toda la culpa. Supieron también de mi embarazo y no quisieron afrontar la responsabilidad y los gastos. Mi calvario fue doloroso, pero cayendo y levantando, haciéndola de todo, resistí hasta lo último, hasta el momento en que nació mi niño y que le oí llorar. Aquello sí no pude resistirlo. Hice un último intento, pero en todas las puertas me decían: no aceptamos mujeres con niños. No queremos mujeres con niños. No. Con niños no. Con niños no. Tuve necesidad de entregarme y venderme. Si nuestro hijo hubiera vivido, habría ido a buscarte de nuevo, aun cuando hicieras de mí lo que quisieras. Pero la miseria no forma niños sanos, y su muerte me quitó el último jirón de la esperanza. Desde entonces he seguido rodando por tantos mundos, por tantas partes, que no sé bien si es ahora cuando termina tu castigo o si mi carta tiene que esperarte. Adiós, Martín. Yo no soy ya una mujer buena y he perdido la prenda que pusiste en mis entrañas. No preguntes por mí. No me busques. Lo mejor es no volver a encontrarnos. Perdóname, Martín. Y dime adiós. María Elena. Quiero ver al director. Voy a traerte una solicitud. Es que quiero verlo inmediatamente. Oye, ¿qué te traes tú? Por favor, tráigame la solicitud. Necesito ver al señor director. Está bien, métete. ¿Tú dirás? Señor director, me faltan 8 meses para terminar mi condena. Y vengo a pedirle que me deje terminarla en la celda de castigo. ¿Y eso por qué? Porque tengo miedo. ¿Tú? ¿A quién le tienes miedo? Tengo miedo de comprometerme otra vez y prolongar mi condena. Yo podría explicarle si es necesario, pero solo que sea necesario. No lo es, pero tendrás que firmarme una carta. Yo le firmo a usted lo que quiera. ¿No te arrepentirás? No, señor. Está bien. Si así lo quieres, concedido. Gracias. Ese Martín Santoyo, afuera con todo y Chivas. Felicidades, Martín. Ya llegó la orden. El director ordena que antes de salir a la calle, te lleve a la sala de visitas.
Perdóname, Martín. Has tardado mucho en venir a pedirlo. Dijiste que sería mejor que no volviéramos a encontrarnos. ¿Has cambiado de opinión? No. Sigo creyendo lo mismo. Entonces, ¿por qué has venido? Porque supongo que tienes la intención de volver al pueblo. Por supuesto. Te suplico que no vayas. ¿Qué vas a buscar? Un nuevo desengaño más doloroso todavía. ¿Vas a encontrar desconfianzas y odios que no podrás salvar? ¿Qué vas a hacer, Martín, si ahí nadie te quiere? Si te han olvidado. Si tu sola presencia despertará en sus pechos los rencores dormidos. ¿Vas a ponerte al borde del peligro? En un momento de ira puedes matar a un hombre. Si te rechazan, si se avergüenzan de ti, ¿qué vas a hacer? Tú sabes que no he robado. Y si ellos lo creen, ya pagué. Y estoy limpio. No te engañes. Para ellos serás siempre un penado. No habrá nadie que te tienda la mano. Ya no tendrás lugar en ese pueblo. Perteneces a un mundo diferente, detestado por ellos. He venido a pedirte que no vayas, porque yo ya lo sé, porque lo he sufrido y quisiera ahorrarte esa nueva amargura. Las puertas de nuestro pasado están cerradas, el camino borrado. No podemos volver. Ahora pertenecemos a la clase de las gentes marcadas. Ya somos de otro mundo. No vayas, Martín. De todos modos, hay cuentas pendientes. Renuncia a ellas. Abandónalas. Acógete a las gentes que te quieren de veras. ¿Tú, por ejemplo? No. El lazo que ató nuestras vidas puedes deshacerlo cuando tú quieras. Con una sola palabra. Que este día sea el de tu liberación definitiva. Libre de esta cárcel, porque has cumplido. De mí, cuando tú lo dispongas. De tus odios pasados, cuando tengas el valor de escucharme y de rehacer tu vida. De todos modos, tengo que ir. Que Dios te tenga en su mano. Adiós. Adiós, Martín. ¿Ya no me conoces, Luisa? Martín. ¿Tanto he cambiado? Es que no te veía, no te esperaba. Ven, entremos aquí. Nadie nos molestará. Y nadie nos verá, ¿no? Ven. Entra, Martín. Cuéntame. ¿Cuándo saliste? Ayer. Pues no has tardado en venir a visitarnos. ¿Vas a quedarte aquí? No sé. Dispongo de todo el tiempo que quiera. No tengo nada que hacer. ¿Qué has pensado hacer? ¿Vas a establecerte en otra parte? Todavía no he resuelto nada. ¿Qué tal van los negocios?
Mal, muy mal. Apenas si sacamos lo necesario para irla pasando. ¿Y economizar algo? No lo creas, Martín. El dinero no alcanza para nada. Estamos muy pobres. Ya ves, yo tengo que trabajar aquí. ¿Y tu marido? En la plaza. Hemos tenido que poner un puesto en el mercado. Sin embargo, si has decidido establecerte en otra parte, podíamos hacer el sacrificio de reunirte algunos pesos. Señora, ya voy a la plaza. ¿Le ofrece algo? No, nada. Váyase. Entonces aquí le dejo al niño. No, no, no. Lléveselo. Está muy bien, señor. ¿Ese niño es tuyo? Sí. No lo hubieras despedido tan pronto. Me gustaría conocerlo. Es que no lo quiero aquí en la tienda. No me deja trabajar. Todo lo quiere, todo lo agarra. Dejémonos de rodeos, Luisa. Tú no me quieres aquí. Pero yo no soy de los que se pueden sobornar. Hasta te avergüenzas de que nos vean juntos. Pero tranquilízate. Solo vine a ajustar cuentas y no me tomará mucho tiempo. No intentes nada en contra de don Servando, que es un santo. Qué pronto lo adivinaste. ¿Por qué te asusta que vea a don Servando? ¿Por qué? Porque ha sido como la providencia. Porque le debemos todo. Ni mi madre ni yo carecimos de nada a partir de aquel día. Siguió siendo el sostén de nuestra casa como si nada hubiera sucedido. ¿Como si no hubiera sido yo quien trató de asesinarlo y robarlo? Así fue. Pero a todas sus generosidades se le olvidó añadir una. Decirle a mi madre que me había calumniado. No se le puede pedir a la gente que se sacrifique hasta ese extremo. ¿Cómo me odias en este momento, Luisa? ¿Cómo me maldices desde el fondo de tu corazón? ¿No te explicas que las puertas del presidio se hayan abierto para trastornar tu vida, tus prejuicios, tus conveniencias? Ahora vete. Deja a don Servando en paz. No seas ingrato. Quítate, Luisa. Este es asunto mío. No, no te dejaré. No vas a ser tú quien va a impedir. Te estaba esperando. Acércate. Te oí discutir con tu hermana. No he llamado a nadie. Estamos solos. Defiéndase. No. No lo haré. Ese recurso de cobarde no lo va a salvar. Vengo dispuesto a todo. Ni aunque pudiese lo haría. Óyeme un momento, Martín. ¡Cállese! No espere convencerme. Volver al presidio no me importa. Y no he de caer otra vez en sus trampas. No voy a pedir tu piedad, sino tu ayuda. Desde el día del accidente que sufrí a tus manos, mi columna vertebral sufrió serias lesiones. Impuse silencio a mi médico porque no quise complicar tu situación, pero ya estaba condenado a la inmovilidad. La parálisis progresiva me cogió entre sus garras, hundiéndome en este sillón desde hace 4 años, presa de los dolores más terribles. 4 años de inmovilidad y de tortura que no te reprocho, sino que acepto como justo castigo de mis culpas. 4 años de pensar, de saber que me muero poco a poco. He sufrido tanto, Martín, que esperaba con ansia tu llegada. Estaba seguro de que vendrías a matarme, y tu venganza es mi única salvación. Penosamente lo he preparado todo. ¿Qué es lo que ha preparado? El medio de que realices tu venganza sin que te culpe nadie. No comprendo. ¿Qué es lo que va a pedirme? En aquella caja está todo el dinero que te pertenece y que yo he guardado. Tómalo a condición de que vuelvas esta noche cuando ya no haya nadie. En este cajón hay una carta para el juez explicándole que yo mismo he dispuesto de mi vida. También encontrarás un arma. Todo parecerá natural. Lógico. Nadie sospechará de ti y podrás marcharte a reconstruir tu vida a otra parte. ¿Aceptas? No. No puedo matar a un inválido a sangre fría. Soy yo quien te lo pide. No. Es imposible. No puedo. Martín, te lo suplico. Llévate si quieres ese dinero. Quédese usted con el impago de lo que le dio a mi madre. No quiero deberle nada.
¿Qué pasó, amigo? Conservando, ¿qué ha pasado? Nada, hija, ¿qué había de pasar? Martín ha estado aquí. Sí, ha estado aquí. Hemos hablado. Me ha asustado tanto que he llamado a la policía. Te agradezco el interés, hija, pero no había necesidad. Conservando, es usted un santo. Lo ha convencido. Se ha marchado tranquilo. Eso es todo. En bien de la paz pública, te aconsejo que salga lo más pronto posible. Tienes 24 horas para irte. Aquí no caben las gentes como tú. No necesito tanto tiempo. En 10 minutos puedo cruzar por el pueblo. ¿Le ofrece algo, don Servando? Nada, señor jefe de policía. Muchas gracias, Luisita. Hasta luego, don Servando. Vaya usted con Dios.